Bueno, vamos a este garage sale a ver qué encontramos el día de hoy. How much are the Barbies? The ones in here are $1. Uh-huh. The ones in here are $5. Okay. And the clothes are $1 each, depending. Sometimes two for $1. How much are the trading cards? If the whole box is $5. $5? Yeah, I don't think it's complete, but there is a lot of variety. That's cool. Oh, all my extra stickers, just being prepared. Yeah, and everything in here is $1. A lot of the bedding and such. Yeah, and I think it might be just a tad warmer than yesterday. And yesterday was brutal. Yeah. We went to the movies in La Jolla, and like 5 minutes into the movie, we're like, yo, he's not working, is it? It was. AC was out in like the whole shopping complex. No. We were like. Well, we already bought popcorn, so we stuck around. Yeah. Especially because that's one of the best parts. That's one of the reasons why we went. It was rough. It was like an oven in there. Yeah. Do you want to get them? Yeah, I'm going to get them. I don't know if I have enough cash. I can run and go get cash. Let me see. They have an ATM over there at the. Okay, let me see how much I have. Usually the last hour is it's been our successful time. I already have that. I didn't have your room. Yeah, she took it. Yeah, and that always makes me sad. I wish Mattel would stop using that. I think they have. This is probably from like the. I think they used it like in the 80s. Because I have some stuff from the 70s, and that's still good. Yeah, the 80s, they get this for the. Does that go to the bed? It's not to that bed, but it's. You can use it for that bed.
Oh, that one takes that one. No, but I can go get cash at the ATM over there. Okay. Unless they take like Venmo or an EC. I think that's it. Okay. How much would it be for the tickets? These two Barbies, and I think these are, you said 20? Okay. Yes. I don't know. One bag? You don't need yeah, bag. Please. Good job. Yeah, wow. Like, I love that. Yeah, that boat. That was my favorite one. Same. Oh, I love that. It's nice to meet another person in this gym. Well, thank you. You're welcome. Enjoy. Yeah. Have a good day. Good luck today. Bueno, esto es todo por hoy. Me ganaron muchas cosas que tenía la señora, pero creo que salí con buenas cosas. Luego les enseño todo lo que compré. Bueno, el día de hoy, como vieron, no fui al Swami. Aquí donde estoy, donde vivo, está haciendo mucho calor y es muy difícil estar mucho tiempo afuera. Así que decidí ir a garage sales aquí. Y esto es básicamente cuando la gente saca de su propio casa las cosas y las vende ahí enfrente de sus casas. Y como vieron, la primer lugar donde fui tenían muchas cosas de Barbies, pero literalmente cuando me estacioné vi que una señora se estaba llevando muchas cajas de Barbies, así que ella se llevó la mayoría de las cosas y lo único que quedaba fue lo que vio en el video, que no lo grabé muy bien porque es un poquito más difícil de grabar cuando vas a propiedades, porque a veces mucha gente no quiere que grabes y trato de no grabar caras o domicilios, así que se vuelve un poquito difícil. Pero como vieron, una de las primeras cosas que vi fue esta cajita que tiene muchas tarjetas de Barbie y de diferentes fashions. Esto ya lo he sacado porque me han salido de vez en cuando, pero por ejemplo viene esta de los 60s, vienen de los 80s y como los muebles. Y te dice atrás, te dice toda la información de qué año salió y todo eso. Y esto me salió en $5. Que por cierto, esta es una pista del próximo video que voy a sacar. Que esto me lo encontré también este fin de semana. Pero luego les enseño ese video porque si no, este se va a hacer muy largo. Como les digo, esto me lo dejó en $5.
Y ya de hecho me ayudó a identificar unos cuantos fashion packs que no sabía que me los había encontrado y no sabía que ciertas piezas iban juntas. Así que ya me ayudó. También compré estas bolsitas de ropa, o de, no de ropa, perdón, de zapatos, que me las dejó en $1 cada una. Y tiene accesorios también aquí. Y toda la ropa y otras piezas las estaba dando $1, así que le compré este top, que de hecho tengo un vestido de, que es de la misma tela, así que no sé si este es como un saco que le vaya encima. Esta otra cosa que es de Barbie, que solo le hace falta una falda azul que va a esto. Y esto va amarrado así. Pero tengo unos pantalones blancos de Barbie que creo que se le va a ver muy bien. Le compré este de la Day Tonight. Y todo eso a $1 cada pieza. Y compré esta otra cosa, que es la almohada, este cubridor, una sábana. Y todo esto es la cama de Barbie, porque esta ya la tengo, pero me salió otra cama de Barbie. Que también ese va a ser parte del próximo video. Y en el lote había varias Barbie, las estaba dando en un canasto, estaban a $1, y del otro canasto estaban a $5. Que de ese segundo canasto compré a la Fashion Jeans Barbie. Y viene con sus aretes y anillo. Y este vestido que es, creo que esta viene siendo ya de la Superstar, como a los 70. Pero esta me la dejó en $5. Está en muy buenas condiciones. Las piernas no están mordidas. Esta ya me ha salido, pero la otra vez que, la otra que me salió, este tenía el cuello, no lo tenía roto, pero lo tenía aquí ya fracturado, y el pelo no está en tan buenas condiciones, así que por eso la agarré. Y agarré a esta Charlie Curl de 1982. Esta es otra que ya me ha salido varias veces, pero nunca me ha salido el outfit. Me ha salido, creo que nada más la falda, y también a $5, por eso me la llevé. Este, de hecho, en el video anterior me la había encontrado, pero tenía, cuando le quité la liga, tenía toda esta parte cortada del pelo. Pero esta, pues, ya la tengo ahora sí completa. Bueno, eso es todo. Vamos, que de hecho no están muy mugrosas, pero creo que las puedo arreglar un poquito más. Las voy a arreglar y ahorita les enseño cómo quedan. Bueno, y así fue como me quedaron. A ella la traté de poner en su peinado original y ella le lavé nada más el pelo un poquito. Este, déjenme en los comentarios, cuál fue la que les gustó más. Déjenme un like si les gustó el video. Suscríbanse si no están suscritos. Y síganme en mi Instagram, que lo voy a poner aquí abajo. Hasta la próxima. Bye.